Hola amigos, estamos comenzando una nueva sesión de programas que es para grabar las reacciones de la Copa América. Estamos aquí en mi casa con mi amigo Daniel Vázquez. Daniel, ¿cómo estáis? Aquí estamos súper bien, esperando ansiosos que llegue el partido luego y vamos Chile que se puede. Bien, bueno, bacán. Oye, tenemos invitado el día de hoy, tenemos a los chiquillos de la FM Más de Longaví, el Albarrón y a DJ Keko que nos van a acompañar y ojalá que podamos compartir y que ganemos, por supuesto. Contamos con el auspicio de nuestros amigos del Club Madero y del Boom del Morocho, así que muchas gracias por confiar en nosotros y también por darnos las cosas para poder compartir, ya sea la bebida, el picoteo. ¿Tenemos oficiadores? Sí, buena, o sea, ya estamos creciendo, avanzando. Oye, aquí estoy llamando, parece que me están llamando los chiquillos. Aló, llegaron, los vamos a salir a buscar al tiro. Ya ahí empiezan los himnos nacionales, así que apúrense. Están empezando los himnos, nosotros seguimos con nuestra cábala y nos enfocamos vamos, Chile. Directamente en el partido. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos! Buena, buena, cabrón. Dale, ¿cuál es tu resultado esperado del partido? Tu marcador, Daniel Vázquez. 2-0. 2-0 Chile o Argentina? 2-0 no me voy a dar. Alfarrón. Bueno. No, 2-1. 2-1. 2-1 gana Chile. Oye, ya, que el Vidal anda picado. Amarilla, ¿viste? No vota que el Vidal. ¿Pensás que yo te dije, sí o no? No te piqué, porque se pica y se deja la c***. A mí sabéis que por eso no me gusta el Vidal. Dale, prefiero poner al... Cortés al Carmona, no sé, weón. No con la falta. Pues es muy weón. Pero si no tiene la pelota, weón. Sí, weón, le cuesta. Sí. Está muy mal armado, le cuesta llegar al juego colectivo. Mira. Y Messi, ¿por qué no está jugando? Porque no pagó los impuestos. Digo, ¿tú querías Twitter? ¿Tú te lo vio o tú querías tú? Dale, no, dale, no. ¿Lo puedo leer o no? Sí, weón. Arroba Marlendón guión bajo, o sea, Marlen guión bajo Dol tuitea. Si gana Chile, me follo toda la noche al más caliente de Twitter. Anótate, anótate. Soy el más gol. ¿Qué le pusiste? Twitter. Y le tuiteó. Bien, bien, bien. ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! Gender de Núñez publica casi. Soy el más hot. Va. Oh, mal, 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 conchito. Ah, weón. Di María. Pero cuando ya le quedaba posición de remate, sencillamente no pudo sacar. Voy dando. ¿Qué onda? Pero jaja. ¿Por qué no lo dejas sacar, weón? Dale, dale. Eso es lo que quieren los weones. Chivo. Deberían poner la varilla a los argentinos, weón. Oye, pero ¿por qué? A los dos. Bueno. Ah, se quedó otra vez en la salida a Chile. Miren Gaitán para la Argentina. Así que los güeyes que trabajan en la radio siempre eligen al jugador del partido, así que ya. ¡Golazo, mira! ¡Gol! 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 ¡
salía algo que fuera, weón. Espera, repitámoslo. Repitámoslo. Uno, dos, tres. ¡Gol! 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 Ya, yo dije 2-1. Sí, 2-1, weón. Sí, weón. ¡Puto! Jugador experto Easy, Messi. No, tiene que ser el jugador con madero. El jugador del boom del... No, el que se ganó la gift card del boom del morocho. El que se ganó la gift card del boom del morocho es... Gary Medel. Cerramos ya el... Gracias, Morocho. Gracias, Club Madero y Boom del Morocho, por la bebida, por el picoteo. Y nos vemos en el partido de Chile contra Bolivia. Sí. Así que, a vernos. Chau, chau.